Hola, muy buen día, amigo. Mi nombre es Jesús Valle y en el día de hoy quiero compartirte este video que espero pueda agregarte algo de valor y pueda llevar tu negocio de Atomy al siguiente nivel. Pero antes de empezar, quiero leerte una frase de Walt Disney que dice: si puedes soñarlo, puedes lograrlo. El único obstáculo que existe entre tú y tus sueños eres tú y tus miedos. Pues muy bien, vamos a comenzar con este entrenamiento. Una proyección en un año de lo que sería tu negocio si seguimos este plan de trabajo. Atomy es un negocio de resistencia, no es un negocio de velocidad. Tú tienes que hacer un trabajo de manera constante y no te desanimes si al principio, perdón, no ves llegar resultados. Porque, como te digo, esto es un negocio de resistencia, no es un negocio de velocidad. Es un negocio de resistencia para que perdure durante toda la vida. Para que no solo tú puedas vivir de este negocio, sino que de este negocio puedan vivir tus hijos y puedan vivir tus nietos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta primera fórmula en el que imaginemos que tú entras en el mes de enero a formar parte de Atomy y vamos a adquirir un compromiso de tener un consumo mensual de al menos 15.000 puntos, ¿ok? No es una obligación, Atomy no te obliga a nada, Atomy no te dice consume lo que necesites cuando necesites. Esto es si queremos desarrollar esta fórmula de trabajo que nos genere muchísimo dinero a todas las personas que las vamos a desarrollar, mi consejo, recomendación es que mínimo estemos consumiendo un mínimo de 15.000 puntos. 15.000 puntos puedes hacerlos con menos de 600 pesos mexicanos, con menos de 30 dólares, ¿correcto? Entonces, realmente no es mucho dinero para el negocio que vamos a montar. Y si además nos ponemos a pensar que ese dinero ya lo estamos gastando en esos mismos productos en la tienda, lo único que vamos a hacer es cambiar de tienda y cambiar de marca, ¿correcto? Bien. Entonces, tú comienzas en enero. En el mes de enero, imagínate, tú no haces nada, únicamente haces tu pedido y consumes los productos, ves la calidad de los productos y empiezas a trabajar. Y en el mes de febrero, todo tu trabajo es registrar dos personas. Tu trabajo en plan de trabajo, en este proyecto que yo te voy a presentar, es que cada mes tú regales dos membresías. ¿Tú crees que es difícil el que puedas regalar dos membresías cada mes a personas que quieran comprar productos de calidad, a bajo coste y desde la comodidad de su casa, sin tener que guardar colas en el supermercado? Que se lo traigan hasta su casa y que pueda hacer el pedido desde la playa disfrutando con su familia en vez de perder una tarde en una tienda departamental. ¿Realmente crees que va a ser difícil que tú regales dos membresías a personas que además quieran ganar un dinero extra simplemente por consumir los productos y por regalar membresías? Estoy seguro que no es difícil, ¿ok? Entonces, tú en el mes de febrero regalas dos membresías. Ya tienes creado tus dos equipos. Una persona va a formar parte de tu equipo de la derecha, una persona va a formar parte de tu equipo de la izquierda. Cada persona, si nosotros les enseñamos a que deben de hacer un pedido al menos cada mes de 15.000 puntos, entonces cada persona estarían consumiendo 15.000 puntos en el mes de febrero. Ahora, si cada una de esas personas solo invita a una en el mes de marzo, tú tendrías tres personas en tu línea derecha, tres personas en tu línea izquierda. Una persona que invitó tu invitado y la persona que nueva que tú acabas de invitar. O sea, tendrías tres personas en la derecha, tres personas en la izquierda. 15.000 puntos de consumo cada uno en el mes de marzo, habría ahí 45.000 puntos. En el mes de abril, si cada una de esas personas invita a una y tú vuelves a invitar también a una en tu derecha y a otra en la izquierda, en el mes de abril tú tendrías 7 personas.
En el mes de mayo tú tendrías 15, en el mes de junio tendrías 35, 31, en el mes de julio tendrías 63 personas y en total se estarían consumiendo 945 mil puntos. En el mes de agosto tendrías 127 personas en tus equipos, en el mes de septiembre tendrías 255 personas en cada equipo, en el mes de octubre 511, en noviembre 2023 y en diciembre tú tendrías 2047 personas en cada uno de tus equipos, que estarían facturando cada uno de tus equipos por encima de 30 millones de puntos. ¿Te imaginas cuánto dinero puede ser el que tú puedes estar ganando de aquí al mes de diciembre? O sea, perdón, a lo largo de todo un año, al finalizar un año, siguiendo este plan de trabajo, con 30 millones de puntos en cada una de tus líneas, yo te aseguro que estarías ganando muchísimo dinero. Probablemente ya no necesitarías seguir trabajando en tu empleo. Pues habrás hecho como yo, despedirás a tu jefe y te dedicarías a disfrutar de tu familia, a disfrutar de tus hobbies y hacer lo que realmente te gustas hacer. Dejarías de sobrevivir y comenzarías a vivir. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de hacer esta fórmula de tú invitas a dos personas cada mes y enseñas a que todas esas personas inviten a una persona cada mes que hagan lo mismo que tú estás haciendo? Si en vez de eso les enseñamos a que ellas también inviten a dos personas, que hagan como tú, que cada mes regalen dos membresías, una para su equipo de la derecha y otra para su equipo de la izquierda. Vamos a ver en qué cambiaría tu negocio. De igual manera, tú empiezas en el mes de enero, en el mes de febrero, tú regalas dos membresías, una en tu equipo de la derecha, otra en tu equipo de la izquierda. En el mes de marzo, tú tendrías cuatro personas en cada equipo, tu equipo de la derecha y otras cuatro en tu equipo de la izquierda. La persona que tú invitaste en el equipo de la derecha, ella invita a dos personas, más él son tres, más la persona que tú invitas en el mes de marzo, ya son cuatro. De igual manera, en el equipo de la izquierda tendrías cuatro personas, a 15 mil puntos cada una de consumo. Recuerdan que no es obligatorio los consumos, vuelvo a repetir, es algo que para que esto funcione y que todos ganemos cantidades importantes de dinero, es el mínimo que realmente deberíamos estar haciendo, ¿ok? Entonces, en este caso serían 60 mil puntos. En el mes de abril tú tendrías 13 personas, en el mes de mayo tendrías 40, en junio 121, en julio 364 personas en cada línea, en agosto tendrías 1.093 personas en cada equipo, en septiembre 3.280, en octubre tendrías 9.841 personas en cada equipo que estarían facturando cada equipo, estaría haciendo 147 millones de puntos. En noviembre tendrías 29.524 personas y en diciembre, en cada una de tus líneas, tú tendrías 88.573 personas. Si cada una de esas personas únicamente consume 15.000 puntos al mes, estaríamos hablando de que cada línea tendría por encima de 1.328 millones de puntos. Este sistema, este plan de trabajo, este proyecto, esta proyección de lo que puede ser tu negocio si hacemos este plan de trabajo, es muy sencillo, simplemente son muchas personas que hacen un poco durante un periodo de tiempo. Es como un hormiguero. Son muchas hormigas que arrastran un poquito, pero ese poquito se convierte en una montaña. ¿Ok? Ahora, ¿te imaginas cuánto tú estarás ganando mes tras mes tras mes de forma residual, sin falta de que tú estés ahí, sin empleados, sin invertir dinero, sin estocaje, sin personal, sin sistema informático, no necesitas nada? ¿Te imaginas cuánto puedes estar ganando en tan solo el periodo de un año por cambiar de tienda, por cambiar de marca de productos, por consumir los productos que tú hoy ya estás consumiendo
Y que déjame decirte, si tú no entras en Atomy, vas a seguir consumiendo esos productos durante el resto de tu vida sin que te genere ningún beneficio. ¿Te imaginas cuánto es el dinero que tú puedes estar ganando? ¿En qué cambiaría tu vida? ¿Cómo sería tu calidad de vida y la de tu familia? Pero para que todo esto funcione para ti y para todos, para que este plan de trabajo funcione para todos, debemos de comprometernos a consumir cada mes un mínimo de 15.000 puntos personales. Vuelvo a repetir, ya estás comprando jabón, detergente para lavadora, suavizante, crema de dientes, cepillo de dientes, champú, suavizante para el cabello. Ya estás comprando una serie de productos ahí afuera que no te está generando absolutamente nada de beneficio, sino todo lo contrario, lo único que te está generando son gastos, porque sí o sí tú vas a tener que comprarlos. Si tú todo lo que haces es cambias de marca, cambias de tienda, va a ser posible que tu vida cambie, que dejes de sobrevivir para dedicarte a vivir plenamente junto con tu familia. Y todo lo que tienes que hacer es regalar membresías y consumir un mínimo de 15.000 puntos personales cada mes, que los puedes hacer con menos de 600 pesos al mes. Ahora, el negocio de Atomy es perfecto. Únicamente invita a dos personas cada mes. Consume 15.000 puntos, al menos 15.000 puntos cada mes. Y enseña a que todas las personas a las que tú regales membresías hagan lo mismo que tú, para que ellos puedan llegar a tener la misma calidad de vida que vas a tener tú. Ahora, quiero terminar con una frase también de Walt Disney que dice: pregúntate si lo que tú estás haciendo hoy te acerca al lugar al que quieres estar mañana. Pregúntate si lo que tú estás haciendo hoy en tu trabajo, si lo que tú estás haciendo hoy en tus estudios, te van a acercar al lugar donde realmente tú quieres estar mañana. Te van a llevar a conducir el carro que tú realmente quieres conducir sin que estés ahogado pagando las facturas, pagando el seguro, pagando la gasolina. Si te van a llevar a vivir en la casa que tú quieres que tu familia viva. Una casa grande, con comodidades, con un amplio jardín, con su alberca. Si te va a llevar a poder tener eso. Si te va a llevar a que tú puedas viajar por el mundo con tu familia a todos los países donde tú quieras llegar, por el tiempo que tú quieras estar, que no estés limitado a un tiempo de que solamente tengo 15 días de vacaciones o solamente tengo una semana de vacaciones y además no tengo dinero, ¿verdad? Que tú seas el dueño de tu tiempo, que tú seas el dueño de tu dinero y que lo puedas disfrutar e invertir en todo lo que tú quieras. Pregúntate si lo que tú estás haciendo hoy te acerca a todo eso. Si no es así, necesitas hacer Atomy. Si no es así, necesitas tener tu plan B. Si no es así, necesitas hacer algo, porque realmente tú naciste para algo más que para vender tu tiempo. Ya hasta aquí, si deseas más información, contáctanos en el correo electrónico jesusvalle@acciondiamante.com. Si deseas ver nuestra página web personal, entra en www.acciondiamante.com/AtomyMX. Y si deseas inscribirte en nuestro equipo de éxito, si deseas ser parte de Atomy, en el equipo de mayor crecimiento de Atomy en México, déjanos tus datos en www.acciondiamante.com/AtomyMX/registros. Rellena el formulario con tus datos. Y pues en un breve espacio de tiempo te estaría llegando por correo electrónico tu número de socio independiente. O bien, también puedes ponerte en contacto con nosotros y nosotros te registramos directamente en la empresa para que ya puedas comenzar a trabajar con Atomy y a trabajar con nosotros. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por estar visualizando este video. Espero realmente que haya podido transmitirte lo que es Atomy y lo que tú puedes llegar a hacer con Atomy. Espero que haya podido agregar algo de valor a tu vida y que si tomas la decisión de formar parte de Atomy y de formar parte de nuestro equipo,
darte la bienvenida y decirte que vamos a ir contigo hasta donde tú quieras llegar. Lo que tú quieras conseguir, nosotros vamos a estar contigo, guiándote, asesorándote y llevándote siempre que tú quieras hacer lo que hay que hacer. Pues hasta aquí este video, un abrazo fuerte. Les deseo lo mejor de lo mejor, si no es en Atomy, donde ustedes deseen, pero búscate algo que te lleve a vivir la vida como realmente tú te mereces vivir. Tú y tu familia se merecen vivir. Un abrazo, que Dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.